Buenos días. Buenos días. Eh, hemos arrancado ya la segunda jornada de, de este décimo Encuentro de Cultura y Ciudadanía y toca el, el momento de, de presentar los trabajos y avances que estamos implementando en el Plan de Derechos Culturales. La semana pasada eh, lanzamos, publicamos una web que marca todo el, el contexto de trabajo de los diferentes ejes, incluye un espacio también de participación, eh, es una página web que se ha construido también en, en las cuatro lenguas oficiales del Estado español y os invitamos a, a, a consultarla y participar también, claro que sí, porque es una, una página abierta a la participación de toda la ciudadanía. En este caso nos toca eh, presentar aquí los avances de los grupos de trabajo. Eh, coordinados y facilitados por una serie de personas que nos acompañan hoy. También vamos a tener unas, un par de sesiones de trabajo aprovechando el encuentro eh, de coordinación, de, de puesta en común, de... De proyección de, a futuro de, las, de los trabajos que nos quedan, que nos restan por hacer. Y, y bueno, el, el, la, la sesión de este de, abierta, no pública que tenemos ahora tiene que ver con, con compartir con vosotros y vosotras todo lo que se viene haciendo, también más allá de la comunicación en redes, la página web, como decía, etcétera, etcétera. Me pedía la directora, a Jazmín, eh, que. Que en este, bueno, en este primer turno de intervención que me corresponde, como bueno desde nuestra subdirección general estamos impulsando, coordinando los trabajos en colaboración, pues, por supuesto, con la dirección de Jafmin y, y un, un enorme grupo de personas que se han movilizado para, para el desarrollo del plan. Y me pedía que, en cierta forma, pudiésemos eh, también, que creo que es muy claro, ¿no? conectar el, 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 el proyecto del Plan de Derechos Culturales con el trabajo que se viene haciendo desde Cultura y Ciudadanía, barra realidades desde hace 10 años. Eh, entonces, bueno, yo ayer hicimos un poquito de, de mirada retrospectiva, de genealogía, podemos seguir profundizando, ¿no? porque eh, creo que el programa es rico, complejo, tiene muchas líneas de trabajo, pero yo creo que desde el minuto uno era, era un plan de derechos culturales, eh, al principio de forma muy implícita, no, no, no nos agarramos a, de forma expresa ¿no? al al paradigma de los derechos culturales, lo hicimos en la tercera edición ya claramente, pero si, si pensamos en la primera edición, y yo estaba repasando un poquito los temas otra vez, ¿no? que ahora vamos ahí, eh, pues bueno, había una reivindicación clara de, de las dos generaciones de derechos que, están, digamos, que estaban más verdes ¿no? en, aquella, en aquel momento, menos maduras, que era la participación activa, era un programa que reivindicaba la participación activa en cultura, la participación en primera persona. ¿Eh? Entendíamos que las políticas de acceso, ya lo comenté ayer, pues bueno, eh, se habían desarrollado de forma razonablemente bien en este país, ¿no? quizá con, con, con vacíos en algunos ámbitos que ahora comentaré, pero nosotros nos reivindicamos los procesos de participación activa en la vida social, pues a un, a la segunda generación de derechos culturales, o la segunda ramificación, y en tercer lugar la, la participación en las estructuras de decisión, ¿no? las estructuras de gobernanza. Eso también ya estaba en el arranque de, de cultura y ciudadanía, en ¿no? el año 2015. Y, y bueno, pusimos un énfasis muy concreto en, la, en aquella primera edición en la cultura de proximidad, ¿eh? en basada en, en los procesos de, de cercanía, en la cultura local, en la cultura barrial. Eh, y cómo ese el ejercicio o la puesta en práctica de ¿no? esos procesos de cultura de proximidad eh, pues bueno, nos parecía un reto, ¿no? un reto muy importante, un reto pendiente, eh, cuando veníamos de una época de, de las grandes infraestructuras ¿no? culturales, los grandes museos, los grandes equipamientos, etc. ¿no? Una reivindicación de, esa, de esos equipamientos de proximidad muy importante. La dimensión territorial estaba también, ¿no? como la, la, la realización de la equidad o de la justicia, justicia social. ¿no? En, en materia de cultura no puede perder de vista la relación con el territorio. Y ya hablábamos expresamente de las tres escalas, ¿no? las grandes metrópolis también, que tienen zonas eh, excéntricas o periurbanas, eh, a veces eh, no tan bien atendidas como los centros en materia cultural, las urbes eh, medianas e intermedias, a las que también le dedicamos una, una edición monográfica el año pasado, y, y finalmente el ámbito rural, ¿no? que tan importante ha sido también para, para, para pensar, ¿no? pensar el, el propio programa. Eso estaba ahí, la dimensión territorial, la atención a ciertos colectivos con necesidades especiales o colectivos vulnerables, también fue uno de los ejes de la primera edición. Eh, por supuesto, el énfasis en lo procesual, eh, en las metodologías relacionadas con la mediación. La educación también estaba como eje ya en aquella primera edición, las pedagogías artísticas y críticas. Y bueno, una serie de elementos que, 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 que volviendo a repasarlos, pues ya, ya no confluyen en gran parte de los ejes del trabajo que tenemos por delante. La segunda edición supuso, la llamamos territorio, un énfasis específico en lo territorial nuevamente. Eh, y la tercera sí que la dedicamos de forma ya eh, plenamente expresa a, a lo, al, al análisis teórico, ¿no? desde un punto de vista teórico-jurídico. Y administrativo, y desde el punto de las prácticas de lo que suponía el paradigma, la noción, la categoría de derechos culturales. ¿no? La llamamos acceso-acción, es decir, como esas dos variables, no del acceder y el producir, el crear, etcétera deberían dialogar permanentemente como casi dos caras de una misma moneda. Y ahí, pues bueno, además, ahí abrimos también y abordamos una, una dimensión que ayer comentaba Dagmar y ¿no? abrimos el encuentro con, con Daniela Ortiz, una artista. Eh, de origen peruano también, eh, muy activista, y con George Juice, no que en los años previos se había publicado en España El recurso de la cultura, que era un, que era un texto que, que bueno, venía un poco a, a reivindicar esa dimensión social, comunitaria, colectiva de la cultura frente a las imposiciones no instrumentales y mercantilistas que, que bueno, pues, se imponían en el mundo anglosajón y en políticas también en muchos estados europeos. La cuarta fue una prolongación también para hacer un análisis de. de relaciones de arte, cultura y educación, nuevamente las pedagogías críticas, la mediación, y problematizar, complejizar la, la noción de públicos, ¿no? que ya no nos pareció una categoría válida ¿eh? cuando hablábamos de derechos culturales en toda su dimensión y en toda su complejidad. Y bueno, pues la categoría de públicos eh, mutaba o se transformaba en otras posibles que incidían ¿no? en un sujeto de derechos mucho más rico, mucho más potente, mucho más, eh, digamos, reconocido. ¿no? Y, y bueno, y todo el programa ha sido así la, la quinta edición fue, se dedicó al espacio público como espacio de democracia ayer también hablábamos de democracias vivas ¿no? como el espacio más democrático más accesible de la experiencia cultural fue una edición, la verdad, que, que, que tuvo muchísima, muy buena acogida eh, porque bueno, el espacio público como espacio, como locus cultural parece que nos ha sido muchas veces robado ¿no? y, y bueno, en aquella edición pues, supuso la reivindicación de esa, de, ese, de esa estructura democrática que nos pertenece a todo ¿no? el ahora, el ahora público ya desde el mundo eh, antiguo. ¿no? Y bueno, y así hasta, hasta casi ahora. ¿no? Y, y bueno, esto desemboca afortunadamente en, esta, en este proceso de trabajo que tenemos ahora, el Plan de Derechos Culturales, que creo que es una, un enorme impulso, ¿no? una enorme bocanada de aire para revitalizar, por supuesto, el trabajo que hacemos desde, desde Cultura y Ciudadanía y Rurales, y para revitalizar también de una forma. Eh, de una forma líquida ¿no? todas las políticas que pueda llevar a cabo el Ministerio de Cultura. Y aquí me detengo. Y le doy la, la, la palabra a, a Gemma, ¿no? que, que tengo aquí a mi izquierda. ¿sí? A Gemma, que es una de las personas que está participando en la coordinación eh, de uno de los ejes de trabajo claves, que es el de educación. Gemma. Muchas gracias. Muchas gracias a, al Ministerio y a, y a la organización de, del evento. Es, es, la verdad es que es una fiesta estar aquí, ¿no? este espacio de, de reencuentro con todas, físico y no por pantalla. Y bueno, Jadmin me pidió que hablara un poco de, de políticas culturales desde la perspectiva de los derechos ¿no? y de lo que supone esto. La verdad es que ayer por la tarde las dos mesas fueron maravillosas y suscribo totalmente lo que se dijo. Y me he pasado toda la noche pensando qué más puedo aportar, porque realmente uh, hubo un, un nivel de, de intervención uh, maravilloso, um, sobre todo situando el hecho de que hablar desde de la cultura como derecho nos obliga, en términos de políticas culturales, a jugar en las grandes ligas, ¿no? que es la Liga de los Derechos Humanos. Y en consecuencia, a creérnoslo definitivamente y a entender que cuando hablamos de cultura y de políticas culturales, estamos hablando de dignidad de las personas. Me voy a sacar el pendiente porque es un clásico. Y hablar de dignidad de las personas implica, sobre todo, mucha responsabilidad. ¿no? Y creo que esto es algo que. El, el gremio de la cultura um, tiene que empezar a asumir, ¿no? porque no siempre hemos sido conscientes del de poder real que tenemos y de la responsabilidad que este poder implica. ¿no? La verdad es que llegar al, al concepto de derechos culturales ha sido un proceso largo um, que nos va a permitir, de entrada, superar uh, aquella famosa cuestión de la cultura como espacio de distinción, de la que nos hablaba Bourdieu en los años 60 y nos obliga realmente a ir más allá del 30% de la participación que se establecía como el porcentaje habitual en nuestras sociedades occidentales, ¿no? Nos obliga también a aprender mucho, como decíamos ayer, de las otras realidades geográficas en las que la participación en la vida cultural es mucho más cotidiana, diaria, mucho menos institucionalizada, como contaba ayer Marcia, ¿no? y mucho más, uh, digamos, lúdica y habitual y no tan reglada como en nuestros entornos. ¿no? ¿Cómo, cómo recuperar también esta alma, ¿no? esta esencia, esta, esta cuestión. Y conviene ir un poco atrás, no solo en términos de los diez años, sino entender cómo hemos pasado de esta cuestión de la distinción social, que no está superada, ¿eh? pero que, bueno, en términos de discurso sí que la vamos como uh, superando, a la aceptación de que la cultura es un derecho uh, para todos y todas. ¿no? Y en ese sentido creo que es interesante entender que el gran obstáculo en los temas de políticas culturales era la cuestión del relativismo cultural y de la no aceptación de la diversidad. Aquí hay una maestra de estos temas y no me voy a extender. Pero siempre me ha sorprendido que la cuestión de la diferencia y de la diversidad en el mundo occidental dejó de ser un problema cuando el mercado cultural entendió que si no teníamos diversidad perdíamos oportunidades de negocio. Y el caso de Francia, con la excepción cultural y la lucha desde la Convención de la Diversidad de las Expresiones Culturales por proteger. Este mercado de la diferencia creo que nos ayudó mucho a entender que esta diversidad cultural, a pesar de que la Convención la aterriza poco en términos sociales, nos la hemos podido apropiar desde un consenso internacional justamente defendido por la OMC y por el libre comercio. Entonces, creo que esto ha sido una estrategia muy inteligente por parte de la cultura que hemos sabido aprovechar generando este relato sobre la evidencia de que la cultura está en la Carta de Derechos Culturales, ya estaba desde hace tiempo, pero no la veíamos, y hemos aprendido que defender este derecho es tan necesario para la dignidad de las personas como para la supervivencia del mundo de la cultura desde este respeto a la diversidad. ¿no? Hemos dado también un paso más sumándonos a la reivindicación de esta diversidad, poniéndola en paralelo a la reivindicación de la diversidad de las especies y sumándonos a las luchas ecologistas para, y feministas para poner la vida en el centro y cambiar el paradigma y el relato de lo económico como gran estrategia de desarrollo mundial. Y bueno, ha habido muchos avances. yo creo que estos diez años han sido como muy prolíficos y por mi parte creo que llegar a la idea de un plan nacional, sobre derechos culturales y estar aquí ¿no? en, en estos términos institucionales que a veces imponen, como decíamos ahora, pero que creo que forman parte de asumir esta responsabilidad de la que estamos hablando. ¿no? Y en este sentido yo quería también recordaros que en Barcelona hubo un ejercicio por parte de Eduardo Miralles, que estos días estamos hablando mucho de él, y del ICUP. En su momento, creo que estaba también Jordi Martí por ahí en aquel entonces, de una carta ya de derechos culturales en 2002. Pero lo interesante de esta carta, que es lo que ahora también quería sacar a colación, es que incluía los deberes y las responsabilidades de la ciudadanía. Y creo que lo que podríamos aportar o seguir aportando a este debate es la cuestión muy importante de hablar de derechos. Es fundamental reconocerlos también, pero los derechos implican límites. Y deberes. Y si no sabemos transmitir eso ¿no? en, en términos de ciudadanía o de construcción de ciudadanía, eh, nos vamos a hacer un, un flaco favor porque se va a convertir en una lucha sindical por la reivindicación de unos derechos específicos de cada uno de los grupos o comunidades en las que estemos trabajando. ¿no? Entonces, bueno, esta responsabilidad o este deber tiene mucho que ver con lo que también ayer se hablaba. Estamos en una internacional del odio y si de verdad entendemos la cultura como este espacio de democracia y de participación, significa que nuestra responsabilidad es aportar cada cual desde su identidad y desde su realidad cultural a la negociación continua del conflicto. Hablamos mucho de mediación, creo que tenemos que empezar a hablar también de negociación y aprender a negociar con el otro, con el que piensa distinto, entre el reggaetón y la clásica, entre el cine de autor y las series de Netflix, entre tantas cosas que pasan continuamente en nuestra vida y que no podemos seguir tampoco romantizando porque son, como dice Marina Graces, tanto el escenario de... ...el cultivo de nuevas uh, producciones como el escenario del conflicto y de la violencia. ¿no? Y bueno, siento ser, uh, aportar este dato pesimista, pero creo que también es interesante reflexionar... ...sobre derechos y sobre políticas culturales desde esta perspectiva y, y sobre todo en el entorno en el que nos estamos moviendo. Y por último decir que claro, evidentemente, ahí la educación y la alianza entre educación y cultura es fundamental y es fundamental construir entre educación y cultura un proyecto compartido donde circule lo que tú decías de esta marea que soñabas no. porque al final, no sé si es institucional, no sé si es la sociedad civil, pero lo que hay que construir es un sueño colectivo, no? lo que, lo que ayer acababas diciendo tú. donde compartamos un proyecto y creo que mejor proyecto que el de luchar contra la violencia hacia las personas y hacia la naturaleza no lo no encontraremos, ¿no? O sea que a por ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Quique, que, que está, bueno, coordinando el, el eje de cultura intergeneracional. Quique. Súper. Bueno, estoy muy nervioso, eso para empezar, lo que estoy nervioso. Pero bueno, yo muchas gracias a, a, bueno, a todo el mundo de la organización, reitero agradecimientos, eh, Jazmín y Benito me pidieron que hablase de cómo está siendo el proceso un poco participativo con los diferentes niveles de participación que hay en los grupos de trabajo y yo me he marcado en como tres cosas que personalmente desde, no desde terreno pero como que en el proceso yo he aprendido, por si sirven para no quedarme como en lo elevado de la participación. La primera es, yo creo que puede parecer obvio, pero creo que siempre es importante decirlo al principio, es la cuestión de justicia y representatividad eh, tenemos la suerte de tener un grupo de trabajo que nos dejasteis en conformar con 15 expertos y expertas, sea lo que sea esa palabra y la primera conclusión evidente es que no es que nos falta calle a todo el mundo, es decir, no hay representatividad y el proceso de conversación y de toma de decisiones alrededor de los derechos culturales hasta ahora ha sido muy académico, muy institucional y muy poco accesible. Hay muchas personas que se han beneficiado de esas conversaciones, pero es cierto que no ha sido representativo. Esto puede parecer una obviedad, pero cuando estás, yo creo que en esa posición de responsabilidad que comentábamos viniendo mientras nos mojábamos esta mañana, de repente lo tienes que tener claro eh, el 100% del tiempo. Y había un, como una cosa que a mí me pasó, y es que yo me enamoré de las 15 personas que tenemos y poco a poco me iba olvidando de las siguientes capas de participación, del formulario, como esas cosas. ¿Qué mi gente, ¿no? Y ahora llega el formulario y creo que, como que hay un ejercicio de cuando estás como un poco en la institución, tiene, tenemos, o sea, tenemos la responsabilidad de demostrar que nos acordamos también de esas capas de participación, porque son, no sé si son más importantes o no, pero son absolutamente fundamentales, ¿no? Entonces, como demostrar que sí que somos capaces de ser, no 100% representativas, tampoco somos aquí nadie en Superwoman, pero demostrar eso. Y una segunda parte que un poco relacionada que es la ambición. No ambición como una cosa eh, napoleónica, no sino eh, y voy a poner un, una anécdota para que sea lo más aplicado posible. En mi grupo de expertas y de expertos había una persona que, como desde el principio, estuvo, que es Iker Carrera. Iker Carrera, no sé si le conocéis, es coreógrafo, es profe y es coreógrafo. Pues desde Fama a Bailar en The Book of Form, a mí me encanta lo que hace, pero también ha montado su propia compañía y tiene una escuela de danza en Madrid que... Tiene unas tasas de empleabilidad que son enormes. O sea, sus bailarines y bailarinas que forman allí están de gira con Aitana, están, o sea, están en total, lo están petando. ¿no? Y, y yo dije, jolín, esta persona nunca ha ido a cultura y ciudadanía, pero algo que decir tiene y algo que escuchar tenemos. ¿no? Y la segunda sesión pasó una cosa como muy sutil. Además, es la persona más humilde del mundo y cuando le llamé dijo, bueno, a ver qué puedo aportar. Y aporta un montón, o sea, súper bien. Al final de la segunda sesión, en la evaluación dijo, um, jolín, estoy aprendiendo un montón y me estoy dando cuenta que. Yo mismo en mi escuela no programo de manera intergeneracional, que es nuestro ámbito, ¿no? Y lo dejo ahí, y dije, ¡uy, qué bonito! Y justo hace dos semanas vi un post de su escuela en el que habrían clases de danza contemporánea para personas mayores de 60 años. Y lo, lo puso en Instagram y dije, Jolín, qué guayker, y me dijo, jo, pues es por este proceso. ¿No? Como que súper feliz, ¿no? Y eso me llevó como a reflexionar, eh, no ha sido mérito nuestro, y mérito, o sea, como que no, seguro que no es tan simple todo, pero sí que pensar como esa idea de la ambición de Jolín, ahora estamos. O sea, es el momento de dejarnos de palabras como incidencia, como conquistar la hegemonía, como reivindicar. Ahora estamos aquí tenemos que cambiarlas por... Sé que vas a una hortera, pero aquí todas somos unas horteras, así que genial. Uh, confianza, como ese cariño es decir. Incluso las personas que nunca se han podido acercar o que no entienden o que no, ni les interesa lo que son los derechos culturales, sea porque están en el entorno urbano haciendo reggaetón, sea porque están en una multinacional, nuestra responsabilidad es que todo el mundo sienta que puede hacer algo alrededor de los derechos culturales. Y que además abordamos esa incomodidad que es suya y que es nuestra, desde el cariño y de, eh, amigas, para adelante. ¿no? De hecho, por si sirve, yo me cambio a la pregunta que le hago a todo el mundo. Antes decía, ¿qué queréis que hagamos desde el Ministerio? Y ahora siempre les digo, ¿qué necesitáis que hagamos para que hagáis lo que queráis? Que es una pregunta que creo que mucho, mucho más flexible y mucho más largo placista en ese sentido. Y por último, una cosa muy poco romántica, lo tenía que haber dicho lo segundo. bueno que es la eficacia. Um, hay una realidad también que es que las políticas públicas, no quiero ser yo tecnócrata, pero las políticas públicas no se miden solo por sus intenciones, se miden por sus resultados. Y el tiempo va y el dinero tiene que salir. Esto tiene que ocurrir. O sea, cuando lo saquemos tiene que pasar, tenemos que demostrar que tiene sentido. Y la participación hace que todas las medidas sean muchísimo más eficaces, muchísimo, quizás menos ambiciosas a veces, quizás menos soñadoras, pero las van a hacer aplicables. Y no nos podemos olvidar de que esto tiene que funcionar. O sea, es una oportunidad, no quiero ser yo romántica, pero es una oportunidad histórica. Um, no nos podemos enamorar de la nostalgia de decir, qué bien, después de 10 años lo hemos conseguido, esto mañana tiene que estar rodando. ¿no? Y creo que la participación hace que todo sea muchísimo más operativo para todas las personas. Así que. Nada, bueno, hay una cosa que, por definir los niveles de participación, hay un grupo de trabajo estupendo que hemos hecho lo más representativo posible, posible pero bueno, está ahí. Y hay una segunda capa que es tanto el formulario que se manda a gestores y gestoras culturales como la plataforma. La plataforma, por favor, yo se la voy a mandar a todos mis chavales, se la voy a mandar a mi familia, se la voy a mandar... Hay que mandársela a todo el mundo. No sé si es la mejor o la peor opción, me da exactamente igual. Es una por... o sea, lo necesitamos. No lo digo como institución, lo digo como chaval que se, se sentó a escribir un Word hace dos semanas de, en teoría, lo que tiene que hacer el ministerio. Necesita la inform... toda la información posible para que esas medidas sean buenas o malas, no lo sé, pero por lo menos justas. Así que, por favor, un montón de ayuda en, en divulgar ese nivel de participación que es, que es fundamental. Creo que el he hecho... Bueno, no lo he hecho en tiempo, perdón. <laughs> desde, desde luego, eres, eres el que más ha respetado el tiempo. <laughs> que, bueno, yo voy a ir muy rápido. Eh, me hace mucha ilusión estar presentando los avances en plan en el décimo aniversario, en el décimo encuentro de Cultura y Ciudadanía, por todo lo que también decía... Decía Benito, ¿no? de todo lo han dado y de repente poder cristalizarlo ¿no? en una herramienta así. Voy a hablar, nada, voy a decir dos ideas porque creo que lo importante en realidad también es escuchar a las personas coordinadoras de, de los ejes. Pero bueno, una primera que es, y me parece importante decirla en este contexto y por todo lo recorrido, eh, y que yo insisto mucho en ella, que es que el marco de los derechos culturales, ¿no? que el paradigma de los derechos culturales no inaugura las prácticas en torno a los derechos culturales. ¿vale? Cultura y ciudadanía eh, eh, es un ejemplo. Todos los proyectos que llevan décadas trabajando en, en cuestiones de acceso, de participación, de dimensión social, también desde lugares que a lo mejor ni siquiera se identifican, ¿no? como contaba aquí que ahora, como derechos culturales. ¿no? La relatora también decía que los defensores y las defensoras de los derechos culturales están en muchos lugares distintos. entonces eh, yo creo que eso es importante no porque los derechos culturales tienen una dimensión jurídica ¿Vale? que es como trasladar a la, al derecho, como legitimar la realidad a través del derecho, pero también son un significante. ¿no? Un significante pues, que nos habla de la dimensión social de la cultura, de la participación, de la igualdad, de la transversalidad, eh, de la que la ciudadanía es la principal destinataria de las políticas culturales. Es decir, todo esto es como el campo semático, semántico eh, de los derechos culturales. Pero, pero en realidad lo que están funcionando ahora, este paradigma, también es como una llave vale una llave que nos, permite, que nos permite abrir puertas. y yo creo que es importante, por un lado, porque lo o sea, digamos, por un lado, por reconocer lo que se ha hecho. vale. en segundo lugar, por, eh, en, digamos, quedarnos con el significado. vale porque es que los significados pueden cambiar y puede ser que los derechos culturales dejen de ser digamos un marco que nos permita abrir, abrir puertas pero que haya otros significantes que nos permitan trabajar en el mismo sentido. vale. y por último porque una vez que los significantes se hacen extensibles, pues puede ser que estemos usando los mismos términos sin, de, sin querer decir el mismo significado no y que se esté hablando de derechos culturales sin que se, se esté hablando, digamos, como de todo este programa un poco que, que estamos planteando. Entonces, bueno, creo que eso es como lo primero que hay que decir a la hora de, una vez que cristaliza algo, pues siempre tenemos que tener las fugas de aquello que ha cristalizado porque si no se acaba como, como eh, bueno, pues cosificando. Y la segunda idea, que también creo que es importante en este contexto, es... Si existe una Dirección General de Derechos Culturales y si hay un Plan Nacional de Derechos Culturales, eh, básicamente es una conquista colectiva, ¿vale? Y creo que eso también es fundamental, fundamental reconocerlo. Una conquista de todos los proyectos, todos los agentes, todas las personas, colectivos, iniciativas que lleváis trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde distintos lugares, gestión, artistas, eh, jurídico, políticas, que como que hemos ido empujando, ¿no? Eh, y bueno, pues tenemos ahora una oportunidad política que yo creo que, que, tenemos que, que tenemos que aprovechar y bueno, pues también quiero como trasladar ese orgullo de que hemos llegado hasta aquí porque todos y todas también lo habéis ido empujando a lo largo de, de todo vuestro, vuestro, vuestro trabajo. Eh, unas notas aclaratorias antes de pasar a a los distintos ejes es el plan de derechos culturales, porque hay veces que a lo largo de la jornada he ido como escuchando distintas cosas, el plan de derechos culturales básicamente es una hoja de ruta, una, una hoja de acciones ¿vale? que queremos desarrollar desde el Ministerio, fundamentalmente con competencias ministeriales o con aquellas que podamos eh, hacer en colaboración con otras con otras administraciones o con, o, con otros, o con otros agentes no tiene necesariamente una dimensión normativa es decir el objetivo del plan no es acabar en, en una ley hay un grupo de adecuación normativa que ya se verá lo que deriva pero el objetivo fundamental es tener un itinerario de acciones que poder hacer desde, poder hacer desde el ministerio. por lo tanto tiene sobre todo una dimensión de política pública. vale o sea de acciones concretas que podamos que, que podamos que podamos impulsar. Como comentaba aquí que están los grupos de trabajo, los 13, o sea, hay 13 ejes, cada eje tiene su grupo de trabajo. Luego hemos abierto la plataforma web para que cualquier persona, independientemente que venga del sector o no, que esté organizado o no, pueda participar. Y luego vamos a ampliar la participación de los grupos de trabajo con personas expertas. Personas expertas es gente que lleváis trabajando mucho tiempo en estos temas, artistas, eh, gente que ha pensado sobre esto, es decir, como lo más plural que podamos. ¿vale? Eh, entonces, como 15 personas es muy poco para un grupo de... Trabajo, o sea, vamos, es, un poco, es mucho para un grupo de trabajo, pero muy poco para la representación en este ámbito. Hemos abierto también otras vías a través de un formulario para que pueda participar más gente. También vamos a tener reuniones con el sector más tradicional, digamos, digamos el sector más vinculado a la industria, para ver cómo pueden aportar a los derechos culturales, porque. Un poco también lo que decía Gemma, ¿no? buscar esas alianzas. Y también hemos hablado con las comunidades autónomas para que nos remitan aportaciones al plan. Es decir, que la idea es como tener el mapa más amplio posible. Y dicho todo esto, pues yo creo que ya es hora como de, de ver un poco qué avances ha habido en cada, en cada uno de los ejes que estamos trabajando. Eh, entonces, bueno, ¿podemos empezar como lo tenemos así clasificado por desarrollo local y comunitario? Dale. vale. yo sí. yo os, os cuento un poco en representación de, de este eje. es un eje que de alguna manera pone un poco como la base o el suelo sobre el que quizás se apoyan como otros ejes. no es como pensamos un poco en la cultura en todas partes, todo tipo de culturas, la cultura en el contexto y desde el contexto eh, un poco en esta idea de comunidades, pueblos, barrios, barro, huertas, no? Y por eso quizá un avance, no sé si llamar esto de avance, eh, una cosa que hicimos es todo este jaleo que tenemos, cómo lo representamos y lo dibujamos como cultivar una remolacha. Eso es nuestro primer avance. <laughs> este, ¿vale? Y luego tenemos como cinco líneas quizá de trabajo. Una primera que tiene que ver con los es, pues tiene que ver con cult cultivar la democracia cultural y la cultura democrática, con tener en cuenta toda la memoria cómo, y el archivo, cómo, cómo activarlo y cómo va a acercarlo a la, a la, a la calle, ¿no? a ese, a ese barro-barrio. Eh, cómo hacer esto en claves de experimentación, innovación, dando cauce a, a, a lo emergente y cómo situarlo sobre retos concretos, esto que estamos en las transiciones ecosociales y todos estos líos. Y luego, eh, otros que tienen que ver con los comos uno sería un poco pensar en ecosistemas bioculturales en clave de red, ¿no? tratar de romper la dicotomía urbano-rural y pensar más en estas continuidades. A la tarde hay una mesa sobre esto muy interesante, Izaía. Eh, y luego, un poco esta clave de biodiversidad, descentralización, distribución, vale, pues todo este jaleo, ¿no? bueno. Luego, hay otra parte que tiene que ver con, vale, tenemos ecosistemas, pero pues los ecosistemas, ahí hay seres, ¿no? De todo tipo, pues vale, fortalecer el tejido sociocultural y las infraestructuras y recursos de una manera como compartida y distribuida, eso podría, podría ser, esperemos que sí. Hay otra parte. Que tiene que ver con participación y gobernanza, y ahí sería un poco de. Vale, vamos a reconocer lo subalterno y hacer, ver si somos capaces de hacer viable lo subsidiario, ¿no? Por, yo qué sé, como en plan, amanece que no es poco. Y luego hay una parte de capacitación en esto de los derechos culturales. Realmente nos damos cuenta que cada uno los entiende de una manera, luego tampoco sabemos aterrizarlo a nivel técnico, pues que todo el mundo aprendamos más sobre esto, tanto la gente que pensamos que no sabe como los que pensamos que sabemos que tampoco sabemos. Y eso es lo que andamos haciendo. Muchas gracias, Richie. Benito. Sí, hemos tenido a Ricardo Antón, a quien muchos conoceréis, de colaboradora y a continuación continuamos con... Educación. Gemma, sí, pues ¿Eh? nuevamente. El Grupo Educación. En el caso de, del eje de educación, um, es uno de los ejes que creo que tenía como ya un desarrollo previo muy, muy extenso. Uh, todas las que estáis aquí sois uh, en realidad expertas ¿no? en esta cuestión de cómo vincular los procesos artísticos con los procesos educativos. Lo que hemos hecho es recoger como uh, muchísima información. Hemos intentado que también el grupo este del que también estamos enamoradas. <laughs> Uh, fuera como muy representativo en clave territorial, pero también en clave uh, de subsectores dentro de, de lo que llamamos cultura ¿no? y de tipologías uh, de políticas, programas y proyectos, es decir, que hubiera como distintos niveles de todo lo que se está haciendo. Uh, y estamos ahora en la fase un poco de diagnosis a partir de todo lo aportado. Uh, estuvimos haciendo un ejercicio de, de DAFO, ¿no? viendo debilidades, oportunidades. Amenazas y fortalezas. No os diré las debilidades y amenazas, sino que me quedo con, con las oportunidades que han salido, que se ven como muy claras. Hay mucha ilusión uh, en ese sentido, ¿no? Y como esta especie de hormigueo de lo que tú decías, de wow, ahora resulta que vamos a decir lo que sea. Sí. <laughs> Pero sí que hay como uh, mucha visión de un momento interesante, porque hay un marco de UNESCO para la educación artística que nos, que nos está orientando mucho. hay una incidencia muy clara desde Mondia Cult en este tema y hay como uh, mucha voluntad por parte del de sector educativo de meterse en esto, de empezar a dialogar y de entender que um, uh, el compromiso de la cultura con la educación va en serio y que eh, empezar a trabajar de forma conjunta uh, para cruzar ¿no? uh, esta idea de las asignaturas y empezar a trabajar uh, con habilidades para la vida, con competencias para la vida, como ayer decías tú es un trabajo compartido, ¿no? Entonces bueno, el plan se está articulando un poco siguiendo estos tres grandes niveles de lo que serían más políticas o medidas en clave más institucional, desde el ministerio o desde las comunidades, lo que sería también esta línea de la formación de los maestros y de los artistas para que todo esto sea posible, que está muy en diálogo con mediación. Y uh, la tercera línea, que es ya la de proyectos concretos desde los equipamientos culturales y su responsabilidad educativa, que esto sí que en clave de ministerio puede haber ahí un compromiso evidente, uh, no solo con la responsabilidad educativa hacia las escuelas, sino también con la responsabilidad hacia los que hacen esta función educativa. Y también la, uh, la tarea ingente que están haciendo las entidades, fundaciones, asociaciones que también están trabajando en estos procesos. ¿no? O sea, el, el, la trinchera, por decirlo así. Muy bien, Gemma, muchas gracias. Muchas gracias. podemos continuar por, por aquí abajo con Carmen, quizá Carmen vio de Pedagogías Invisibles, que está coordinando el, el eje de mediación. Carmen, por favor. Gracias. Bueno, pues desde el eje de, de mediación eh, estamos trabajando precisamente en la línea de lo que comentabas, Jazmín, sobre lo que decía la relatora, ¿no? Por los derechos culturales que deben encontrarse en cualquier lugar. Precisamente para nosotras, o desde donde entendemos la mediación cultural, es desde ese marco de prácticas, o quizá un marco metodológico incluso, que nos va a servir. Eh, para, para activar esa democracia cultural, ¿no? porque a través de la mediación cultural lo que hacemos es generar contextos que sean pues, co-creados, participados, eh, accesibles. Eh, y es ahí eh, desde donde estamos intentando abordar todo el trabajo de, de este eje. Y puesto que estamos en un contexto ministerial, lo estamos haciendo desde dos líneas de trabajo. ¿no? Estamos pensando propuestas dignificables desde, desde ese lugar. Eh, estamos pensando en la definición o la indefinición de lo que tiene que ser mediación. ¿no? Nos, no, todavía no vemos claro si necesitamos eh, cerrar una definición concreta ¿no? que, que pueda ser articulable de manera mucho más sencilla en marcos jurídico administrativos o lo que realmente necesitamos es generar una definición abierta, flexible, eh, que pueda... Atienda más a tareas o ¿no? a momentos que tiene la mediación, como la investigación, el diseño, ¿no? que nos permita, eh, por ejemplo, trabajar de manera mucho más transversal y no quedarnos simplemente en la cultura, porque la mediación cultural lo que hace es eh, darnos la oportunidad de trabajar eh, desde este lugar co-creado, participado en espacios como la sanidad, la educación, la sostenibilidad. ¿no? Entonces, eh, que también obedece a fortalecer el sector, ¿no? un sector que es joven, que es vulnerable y que necesita articularse. En este sentido, estamos viendo cuáles van a ser o cuáles deberían de ser eh, nuestros colaboradores estratégicos, ¿no? como lo, la Administración puede acoger ¿no? eh, con sus eh, marcos y con sus posibilidades y sus vías administrativas eh, estas necesidades que tiene el sector, pero ver cómo también podemos ¿no? eh, trabajar de esta manera transversal y tirar cañas a otros espacios, como decía, ¿no? como la sanidad, eh, la educación, etc. Y luego otra cuestión que es fundamental es eh, cómo... Eh, Hacemos para eh, articular el sector, ¿no? ¿Cómo, cómo trabajamos dentro de este marco ministerial para relacionarnos con eh, instancias o eh, organi organismos, ¿no? Con los que el sector no se relaciona y necesita empezar a, a interlocutar, eh, Como pueden ser, o sea, desde los sindicatos a las patronales, a, bueno, a otro tipo de. De instancias. Y bueno, pues eh, más o menos es en esta línea en la que estamos eh, trabajando. Veremos a dónde llegamos y cómo, cómo aterrizamos. Muchas gracias. Sí. Van a estar aquí, por ahí, de verdad. Ah, Sí, vale. bueno, ah. sí pues, continuamos, si os parece, con, con Carlos o con. Sí, con Carlos Almela. Eh, Carlos también está coordinando claro, el eje de, de desigualdad, justicia social, ¿no? Es un salto al eje número 8, pero no pasa nada. Y es un eje que coordinamos conjuntamente con Dagmar y Olivar, que está aquí delante también. Eh, nada, nos hemos preguntado cómo la desigualdad afecta a los derechos culturales. Y os podéis imaginar que bien no. De hecho, muchos otros compañeros de otros ejes eh, estudian específicamente tipos de desigualdades y de diversidades. Eh, y por otro lado, cómo la cultura... Eh, debería transformarse para no ser reproductora de desigualdad, que mencionaba Gemma antes a Bourdieu, y cómo puede ser, al contrario, una fuerza generadora de igualdad o de igualación social, ¿no? ¿Cómo la cultura podría ser eso? Eh, del mismo modo que hay una perspectiva de género antirracista que están cada vez más presentes en las formas en que pensamos las cosas, ¿cómo podemos reivindicar y poner en el centro una perspectiva igualitaria, igualitarista, eh, y que no nos, no nos olvidemos de ella? Eh, se hace viejo, pero no nos olvidemos de las desigualdades de clase, de las situaciones de exclusión social, etc. Eh, uno de nuestros trabajos difíciles ha sido acotar el territorio, porque la desigualdad es enorme. Entonces, con las expertas, con Dagmar, y hemos llegado a que nuestro territorio es clase social y desigualdad económica, precariedad, exclusión social y pobreza, colect ciertos colectivos específicos. Eh, la desigualdad territorial, ya cambiando de sujeto, pasando de las personas a los territorios, desigualdades entre territorios, dentro de los territorios, entre barrios, ahí nos tocamos también con el primer eje, eh, las propias ideas de cultura, cómo pueden ser excluyentes, cómo lo son a menudo. Eh, folclores, otras tradiciones, otras culturas emergentes, etc. y luego la, un punto más técnico, la tecnificación o burocratización de la cultura y cómo solo eso genera tremendas barreras, enormes barreras para la igualdad. Eh, hemos trabajado en este diagnóstico, aunque hay poca estadística cultural y Nicolás Barbieri si estuviera aquí lo repetiría. La estadística cultural observa el consumo, quién va, quién asiste, pero nunca observa el otro lado, ¿no? Ese otro lado es el que nos, nos concierne especialmente. Eh, y ahora, bueno, ayer aprobamos, con el permiso como os ha ido Ernest, podemos decir que ayer aprobamos un Real Decreto Imaginario, el 234-2024, de 24 de septiembre, y que se nombraron altos cargos a todas las expertas del Grupo de Cultura. Entonces, por ejemplo, Amapola López es subdirectora del programa Industrias Culturales y Mecenazgo por la Igualdad. Vamos a ver qué pueden hacer desde ese programa. O Luca Rodríguez, que hará una cosa maravillosa mañana por la noche, es director general de Cultura en el Medio Rural y Equidad Territorial. O Elena Blesa, directora del Plan Ante la Precariedad Artística. Entonces, bueno, esperamos hacer medidas que nos ayuden a, a algunos datos, eh, a trabajar a favor de esos 12 millones de personas en riesgo de exclusión social, 15 millones de mil euristas en este país, ¿verdad, Irene? 7 millones y medio de personas en el medio rural, 1,3 millones en dependencia. 55.000 personas reclusas, 28.000 personas sin hogar y un largo etcétera. Muchas gracias. Bueno, pues continuamos con Beatriz Barreiro, que está eh, impulsando el, el eje de adecuación normativa. Sí, que creo que tampoco me tocaba porque creo que somos los últimos, pero bueno. Eh... Días, eh, buenos días, buenos eh, días. Nosotros llevamos y nosotras el eje de adecuación, como acaba de decir Benito, ¿no?, Adecuación normativa, legislación, buenas prácticas y gobernanza, y ciertamente todos los ejes, ¿no? Eh, van a tener propuestas. Bueno, no sabemos si quizá normativas, porque es cierto que normas tenemos muchas. También hay que eh, contribuir a que quien interpreta esa norma, que no solo son las juezas y los jueces, sino también eh, desde asesores jurídicos, abogados y abogadas del Estado. Eh, interventores no eh, eh, este discurso de los derechos culturales cali ¿no? Y en esa línea me remito un poco a las palabras de Quique, no que sobre todo en mi grupo igual bueno eh, estamos trabajando desde una visión más pragmática quizá mucho menos sexy que a lo mejor otros conceptos que utilizáis en otros grupos no pero en concreto nos estamos centrando como en tres cosas El, la libertad artística que va a ser uno de los de los del, la temática de la próxima reunión Todavía no le hemos trabajado, pero ahora hemos estado eh, trabajando sobre eh, propuestas de gobernanza, bueno, identificando problemáticas de gobernanza para eh, que el derecho a participar en la vida cultural de la ciudadanía eh, realmente sea efectivo incluyendo su participación en el diseño de las políticas públicas culturales de los programas eh, de las acciones culturales y realmente que esta participación no solo sea participación no porque muchas veces puede haber una participación pero no se mide luego la contribución real no ...que esto los instrumentos internacionales de derechos culturales así lo reclaman, ¿no? Se tiene que medir realmente cómo eh, se ha contribuido. Y en este sentido, desde esta visión que os comentaba muy pragmática... ...y quizá que pueda parecer más procedimental y aburrida, eh, el, en, hemos identificado, eh, por ejemplo... ...en esta relación que hablábamos entre los diseñadores de políticas culturales... ...y luego eh, otros agentes eh, jurídicos, administrativos, que muchas veces pueden parar proyectos, ¿no? Eh, 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 realmente ya tenemos una propuesta para el ministerio no que es eh, elaborar un manual de prácticas, de recoger prácticas que han existido, que han posibilitado interpretaciones normativas y administrativas posibles. Por ejemplo, desde el proyecto que no si tenemos a Claudia del Soy aquí de Metro Subidero, que tiene un informe jurídico hecho por la asesoría jurídica de cómo estos proyectos más participativos son posibles. Tenemos, por ejemplo, en Zaragoza el proyecto Esto No es un Solar, que realmente ha topado dentro de la administración de este personal funcionarial, normalmente. ¿no? Eh, con realmente eh, personas que han dicho sí esto es posible, ¿no? Y también queremos dejar muy claro. Que, eh, muchas veces estos funcionarios, funcionarias, no dicen que no, eh, pues, ni porque sean malignos ni estén en contra de los derechos culturales, sino porque también hay que pensar en qué incentivos tienen ellos, ¿no? Y que, pues, muchas veces, pues, por la carga de trabajo que tienen, porque a lo mejor el de arriba o la de arriba no le va a aceptar esa interpretación, eh, pues pueden parar algo, ¿no? Entonces, eh, perdonad que no sé si me estoy pasando, pero quiero insistir mucho que tan importante es. Ideas aquí que podamos establecer más, digamos, utópicas, más sustantivas, como también tener en cuenta esos procedimientos, ¿no? Y entonces tratar de llegar a esos colectivos, ¿no? Entonces, por eso proponemos un manual homologado por el Ministerio de Cultura de Buenas Prácticas, que si bien es cierto que tocamos con otras entidades que son municipales o de comunidades autónomas, creemos que bueno, un manual de buenas prácticas arropado por el Ministerio va a hacer ¿no? que esos funcionarios se sientan más seguros y esas funcionarias. Perdón que creo que me he extendido. Gracias. <laughs> Sí, bueno, a continuación es Lucía Vázquez, que está coordinando el eje de sostenibilidad. Eh, bueno, pues yo coordino, como dice Benito, el eje de sostenibilidad, lo facilita eh, Luiso de Zuloar, que, que creo que anda por aquí, tengo grandes fichajes como eh, nuestro querido Ricardo Antón, Diego, Sergio, que están también por aquí, arquitectos. El eje de sostenibilidad... Eh, de broma decimos que es un poco cajón desastre, ¿no? Porque bueno, sostenibilidad primero hemos tenido que con este grupo de expertos acotar a qué nos referimos cuando hablamos de sostenibilidad. No es solo sostenibilidad medioambiental, aunque es una parte muy importante, pero eh, si hablamos también de sostenibilidad social y económica ya eh, transversalizamos con otros ejes, que creo que es lo que vamos a tratar aquí, ¿no? Eh, de, de cómo esos ejes se, se van tocando. Nosotros hicimos un primer diagnóstico para ver qué tipo de propuestas eh, casaban con esa concepto que nosotros definíamos dentro de sostenibilidad y también tuvimos como marco contextual el informe de la relatora de derechos culturales y Agenda 2030. Y con eso y la declaración de Friburgo de los derechos culturales hemos acotado un poco, además de crear unas líneas de trabajo un poco ficticias, pero que nos han permitido crear unos grupos dentro del grupo de expertos para que podamos ir avanzando. Eh, en esas medidas concretas eh, o ese catálogo de medidas concretas y realizables que tenemos que eh, llevar al, al Ministerio. Han salido muchas ideas que tienen que ver también con esos puntos de cultura eh, y cómo esos puntos de cultura se pueden convertir en no ya refugios climáticos, sino refugios como holísticos, ¿no? en donde eh, la cultura y, eh, y, la y sostenibilidad social, económica, medioambiental. Eh, se, se unan eh, en esa construcción de la ciudadanía y entonces eh, en este paraguas que supone nuestro grupo eh, vamos a tener que hablar eh, pues con, todo, con todos porque al final eh, si nos fijamos en Agenda 2030 que es el nombre del eje toca absolutamente todos los demás ejes de, de nuestros compañeros ¿no? entonces ahí eh, un, poco, un poco tenemos el desafío nosotros ya tenemos el diagnóstico eh, realizado hemos creado una dinámica para eh, intentar ver cuál sería el escenario ideal de esas medidas maravillosas y cartas a los Reyes Magos que esperamos que surjan. Y de ahí hemos empezado a ir hacia atrás, marcando como hitos qué tendría que ocurrir para que esa medida eh, estuviese ya implementada en ese futuro eh, maravilloso e imaginado. Y entonces ahí, en ese ejercicio, es donde ahora mismo estamos, marcando esos, esos pasos ¿no? que tienen que cumplirse para, esa, para esas potenciales medidas muchas gracias bueno hola no soy Nicolás Barbieri eh, soy Jacobo cayetano de Zuloart y estoy en el grupo de impacto y evaluación de políticas culturales todo eso que en cierto modo eh, escribimos siempre pero no siempre cumplimos o no sabemos cumplirlo no y si me lo permitís voy a leer, vale, que me es a veces más fácil, ¿no? Y es que realmente hay un trabajo técnico evaluativo que está subido en la web de la Secretaría del Estado que se llama Guía de Evaluación de Diseño de Políticas Públicas eh, y es, eh, es una guía que es probablemente que usen o que se ha construido en base a todas las políticas públicas que se, hay, se hacen. Desde, el, de, desde distintos ministerios. También existe una guía que se hizo hace años, que se llamaba la nueva guía para la evaluación de políticas culturales, que se hizo desde la FEMP. Entonces, ayer, en conversaciones con otras compañeras, decíamos, ¿qué pasa si eh, lo que realmente habría que hacer es juntar ambas, ambas, ambos proyectos? ¿no? Eh, y es que realmente eh, hay este trabajo y esto es lo que hemos ido eh, encontrando. En la práctica eh, no se está evaluando de manera real lo que hacen las políticas culturales porque solamente se cuentan cifras cuantitativas y no tanto cualitativas. No, no se mira si estas políticas respetan o promueven los derechos culturales, algo que es clave para asegurarnos de que se están cumpliendo. Hay muy poco interés desde la ciudadanía y desde los propios gestores que evitamos la evaluación constante. ¿no? La gente no pide que se evalúen estas políticas y los políticos o gestores tampoco parecen querer ser evaluados. Esto dificulta garantizar los derechos a la cultura. Hay un debate sobre si los derechos culturales solo implican disfrutar de la cultura o si también incluyen el derecho a vivir o trabajar de ella. Y esto es importante porque si no se puede vivir de la cultura, el acceso a ella también eh, se ve afectado y es limitante. ¿no? Eh, es importante evaluar para asegurarse de que las políticas culturales funcionan bien y que no están fallando y que los derechos culturales se respetan para todos. Eh, actualmente apenas hay, eh, hay cultura de la evaluación eh, y no, está, no existe este ámbito y la evaluación debería estar presente desde el momento en que se empieza a diseñar estas propias políticas. ¿no? Perdón. Ah, vale. Eh, y algo clave también es que la evaluación no solo debe centrarse en los grandes números en todo lo cuantitativo y cualitativo, sino también en, en cómo las políticas afectan el día a día de las personas, sus tiempos y su autonomía y sus capacidades. Eh, este grupo está lleno de, bueno, de gente experta que son técnicos, donde existen unas cifras, donde la, los números, las cantidades de personas que pueden hacer uso de la cultura o de todas vuestras políticas. Bueno, existen, pero no siempre se está haciendo una evaluación real de cómo ese impacto existe dentro de todo esto. ¿no? Todavía no hay un resultado de, de este grupo, ni, unas, ni unos ejes concretos de hacia dónde va, pero bueno, esperamos que de aquí a tres meses os lo podamos demostrar, básicamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, Jacobo. Y continuamos con, con Marta Rovira, que está coordinando el eje de diversidad lingüística. Marta, cuando quieras. Eh, buenos días, buenos días, egunon. Buen día. Eh, saludado con las cuatro lenguas oficiales del Estado, pero es que además, eh, cuando hablamos de diversidad lingüística, hay, hay unos, uh, una, una, unas zonas, digamos, oscuras. Y es que, por ejemplo, en Cataluña tenemos dos lenguas oficiales más, la lengua de signos, catalana y el occitano en su variedad de, de, de aranés. Eh, además, vamos a ver qué pasa con el asturiano, si por fin puede ser oficial. Eh, y en algunos países europeos se reconoce el romano como lengua oficial, la lengua gitana. es decir, que la diversidad lingüística va más allá. además, tenemos que añadir, pues, todas las lenguas de la inmigración. algunas tienen un peso importante en nuestra sociedad. Eh, y, en todo caso, el hecho de que haya, se hablen eh, hoy en día 300 lenguas o lo que sea, o 200, eh, es difícil de cuantificar. Eh, en España, pues es algo que se tiene que tener en cuenta. Entonces, el, el grupo de expertos y expertas que, que tenemos eh, está conformado en su mayoría por gente que ha hace mucho tiempo que trabaja en el tema de los derechos lingüísticos y tenemos la sensación que alguien ha puesto en evidencia que hay un elefante en la habitación porque es un tema que normalmente no se vincula con los derechos culturales y en cambio pues, es fundamental para algunas, sobre todo para algunas de las artes como la literatura, el teatro, etcétera. ¿no? Entonces, eh, hemos en, trabajado estos días, en, en el, estos meses, en, en el diagnóstico de la, de la situación, eh, básicamente a partir de tres dimensiones que nos indican un poco el contexto que tenemos: que es, por un lado, la necesidad de visibilizar esa diversidad lingüística a nivel del Estado, cosa que no se ha producido eh, de forma contundente y. Y, y ambiciosa. Entonces ahí, ahí tenemos mucha ambición de que, de que la diversidad lingüística sea realmente parte del relato de, de, del Estado, de, de la globalidad de, de España. Eh, por otro lado, está la cuestión de la legislación. Hay una Carta Europea de las Lenguas que ha firmado España y que, y que además pues, nos indica que no se están haciendo las cosas bien en sus informes. Ayer mismo se publicó un informe sobre la situación en, del catalán eh, en ese sentido. Eh, y además está la dimensión institucional, ¿no? que se puede hacer desde el ministerio, pero… Qué papel van a tener las comunidades autónomas que tienen competencias en materia lingüística. Esos son los tres ejes, digamos, que de contexto que consideramos más de contexto. Y luego hay tres ejes de trabajo que estamos empezando a, 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 a apuntar, que son básicamente el, la línea del aprendizaje de las lenguas, ¿no? el derecho a aprender lenguas, que tiene que ver con la educación el eje de, de la creación, producción, es un poco el eje grande ¿no? de creación, producción y consumo cultural o participación cultural, o que sea eh, desde el punto de vista pues, de, de todas las artes. Y luego está eh, también un eje que hemos metido ahí también eh, como algo muy, muy actual, que es el eje de, de la cultura digital y la inteligencia artificial porque ahí las lenguas están viviendo una revolución. ¿no? Por ejemplo, recientemente pues me, me contaban desde la, desde la con, Consejería de, de, de Política Lingüística de Cataluña que... Uh, un chaval joven ha ideado un sistema con inteligencia artificial eh, generativa que permite eh, pues, traducir directamente el aranés eh, de, de, a otras lenguas y, y esto ha costado, pues nada, no sé, mil euros o yo qué sé, muy poquito. ¿no? En cambio, estamos invirtiendo muchísimo dinero, por ejemplo, en el sector audiovisual para el doblaje, para la subtitulación y ahí se plantean políticas muy a lo grande que son necesarias y también... Es decir, que hay muchas dimensiones ahí que se están, están revolucionando el panorama. ¿no? Y ahí lo dejo. Solo quiero agradecer a mis compañeras Olga y Andrea de Resherarando, que hacen de relatoras pues, todo el trabajo que estamos haciendo conjuntamente. Bueno, pues no nos queda mucho tiempo, entonces vamos a intentar ir aligerando. ¿no? De todas eh, maneras, podemos, podemos coger 5 o 10 minutos de la mesa. Perfecto. Sí. Porque nos faltan tres o cuatro, ¿no? Claro. ¿Todavía? Tenemos a Felipe Gil de Cemos que está impulsando con Marcos García el eje de, de derechos digitales. Felipe. Gracias, Benito, por meterme de presión. <laughs> eh, bueno, nuestro eh, grupo está coordinado por Marcos García y voy a leer los nombres de las personas que forman parte de él para que sepáis quiénes están. Simona Levy, Blanca Cayen, Pablo Rey, Lidia Díaz, Marta Gefranco, Marga Padilla... Oliver Sulman, eh, Jara Rocha, Paula Guerra, Joseph Foulet, Amparo Lasen, Euridice Cabañez, Alba Lafarga, Tere Badía, Delia Rodríguez, Javier de la Cueva, Efraín Foglia, Laura Guindal, Ana López, Mayo Fustel y Rafael Sanz, que es del equipo del Ministerio. Y nos hemos pasado todo el tiempo viendo memes y no hemos hecho el trabajo que había que hacer. Bueno, eso es lo que nos hubiera gustado, pero verdaderamente hemos identificado una serie de temas que son eh, infraestructuras digitales. Eh, públicas y libres, eh, patrimonio digital, público y archivo, transparencia y acceso descentralizado a la cultura digital, eh, políticas de reparación, feminismos de colonialidad y memoria, derechos laborales de las creadoras digitales, producción cultural diversa y multilingüe. Gobernanza común de la producción cultural y los datos, legislación y licencias, educación digital y gestión del conocimiento. Como veis hay muchos cruces y sabemos que nos estamos pisando. También sabemos que algunas de las propuestas seguramente salten de las competencias ministeriales, pero lo estamos tratando de tener en cuenta. Y, y bueno, más allá eh, del trabajo en sí, creo que el proceso está activando cosas y como decía Jamín antes, en esta idea de lo público común, eh, somos conscientes de que no le vamos a pedir esta carta a las reinas magas solo a las administraciones públicas, sino que hay una responsabilidad colectiva de sacar adelante muchas de estas cosas por nuestra cuenta en esta marea común que lleva mucho tiempo trabajando y que con suerte va a seguir trabajando. Sí, continuamos con Timan Falla Custodio, Timan, que, que coordina eh, el eje de eh, discapacidades. Pues hola, buenos días a todos, a todas. Eh, yo voy a ser muy breve, ya que estamos en encuentro. de en tiempo de descuento. Eh, bueno, el eje de cultura y discapacidad eh, parte de una labor que ha hecho ya conjuntamente eh, el Ministerio de Cultura con el sector de la discapacidad, pero que, eh, pues, por lo que sea, eh, se ha quedado, no sé, en palabras o en, en hechos, pero que hemos retomado ese, esa situación ¿no? para, para, y estamos muy contentos de que este sector esté eh, presente en la elaboración del plan. Eh, partimos de, eh, del plan est, eh, Cultura para Todos, que empezó en 2011, y sí que estableció ahí unas relaciones entre el sector, como he contado, y, y la cultura. De hecho, hay un órgano estable, que es el Foro de Cultura Inclusiva, que, bueno, que o sea, a este nivel no empezamos de cero y tenemos unas bases eh, estables. También he de decir que el sector eh, es un sector bastante organizado y bastante... Eh, no sé cómo decirlo, muy, muy, muy potente a nivel de, de, de reclamar lo suyo y de, y de todos los avances que se van consiguiendo es un fruto de la lucha de un, de un sector organizado y de, y de empoderar a las personas que lo, que lo forman. Eh, yo estoy aprendiendo un montón, yo no venía de ese sector pero pero lo estoy conociendo y estoy súper contenta. Me acompaña en este grupo mucha gente, pero quiero mencionar a la relatora, que es eh, Cristina Arroyo, de Acerca Cultura, eh, Madrid, y, y con ella también aprendo un montón. Las reuniones que hemos tenido hasta ahora, eh, siguiendo el esquema que nos eh, propuso Jazmín, nosotros no nos hemos salido del guión, eh, hemos hecho dos reuniones de diagnóstico, eh, intentando identificar los problemas de en cada paso ¿no? de lo que llamamos la cadena de accesibilidad. Y a la hora de establecer eh, o de hacer propuestas, que hemos tenido una primera reunión, todavía no hay propuestas concretas, pero sí ideas, eh, están saliendo cosas muy interesantes y estamos organizados también en, en dos puntos de vista. La accesibilidad desde el punto de vista de la participación digamos más nivel usuario de la actividad cultural y la cadena de accesibilidad desde el punto de vista de los creadores y los gestores porque también las personas con discapacidad también tienen que estar en esos espacios. y una cosa que quiero decir porque ellos lo dicen siempre ellos y ellas es que el sector de la discapacidad, las personas con discapacidad han estado mucho tiempo excluidas de, de la cultura y ya es hora de que ocupen su, su espacio. así que Bien por este plan, la verdad. A, tenemos a Alberto Soler, que está sí. acompañando en la Relatoría de Facilitación a Quique en el eje de Cultura Yo soy la relatora de Quique. Estamos en el eje 9, que se llama Cultura Intergeneracional, y en realidad nos sentimos como con mucha responsabilidad. Porque cuando hablas de cultura intergeneracional, bueno, ayer por la tarde me fui con los de la poesía, que es lo mío, pero en todas las mesas de la mañana, o desde el público o desde las mesas, salía la palabra jóvenes, ¿no? La cultura siempre está, todas las culturas han mirado siempre a los jóvenes como un espacio simbólico sobre el que proyectas problemas o oportunidades, pero al final sobre lo que haces es, sobre todo lo que haces es espejarte. Entonces sentimos que si todos los ejes tienen como una tensión de. Eh, reflexión antropológica sobre la cultura en el nuestro es fundamental, ¿no? porque piensa sobre la cultura en el tránsito de la vida y piensa sobre transmisión cultural. Y eso nos lleva todo el rato a un espacio de abstracción que Quique odia y que intenta bajar, y, y lo hace muy bien, eh, diciendo: ostras, tenemos muchas opiniones, muchas creencias. Y, y muy pocos datos, muy pocos estudios, muy pocas investigaciones. Y, y sin esos datos, sin la ciencia, no podemos hablar bien acerca de lo que estamos haciendo, no podemos tener la representatividad necesaria, que nunca nos va a dar un grupo, sea de 15 personas o sea de 150, porque un grupo reducido decidiendo políticas para todas las personas nunca va a ser suficientemente representativo. Y lo único que nos puede ayudar, y ahí que nos, nos dirige muy bien, es busquemos estos datos. ¿no? que no existen, así que sería necesaria este, este, este desarrollo de marco teórico, datos, etcétera, que nos ayuden a desarrollar estas, estas políticas. Hasta ahora hemos tenido dos reuniones de, de diagnóstico y, y, bueno, pues como somos tan abstractas, nos hemos planteado hasta cambiarle el nombre al eje, ¿no? que es esto de cultura intergeneracional, tal vez sería mejor transgeneracional, no, no, tal vez transmisión cultural, no, cultura y ciclos de vida, no, tal vez cultura a lo largo de la vida, en fin, somos muy liantas, pero no, no lo vamos a hacer, no lo vamos a cambiar el nombre. Sí que han ido saliendo algunas eh, cuestiones eh, que algunas tienen que ver con lo abstracto, como decía, y otras con lo concreto, con las condiciones materiales, ¿no? como por ejemplo el primer empleo cultural. Eh, si, si para las personas jóvenes que acceden al mundo del trabajo en general, la precariedad es como... El estatus básico en el ámbito de la cultura, en el sector cultural, es puede ser a veces pues mucho más profundo, ¿no? Esa desigualdad. Y al final eh, estamos contentas porque estamos cruzando eh, hasta ahora eh, las personas que trabajamos en, con cultura y jóvenes, en mi caso, o con otros grupos de edad. Lo que sentimos es que muchas veces el mundo de la cultura, cuando mira esta, en los últimos, aunque en los últimos años está cambiando, cuando mira estos estas personas o intenta instrumentalizarlas o exotizarlas o las ve como receptoras, ¿no? como públicos. Hasta ahora lo que más hemos oído cuando hablábamos de personas jóvenes o de otros grupos de edad era públicos. Eh, hasta en cultura y ciudadanía en los últimos años eso ha ido cambiando y de repente empiezan a aparecer no solo como receptoras sino como agentes. Y bueno pues creo que por ahí no debería ir lo que está haciendo nuestro grupo de trabajo y estamos muy contentas y esperamos que salga muy bien. Gracias. Bueno, y por último tenemos el, el eje de diversidad étnico-racial, que ahí están Tania y, y Diego de Conectats, no sé quién al final va, los Venga. dos. Bueno. Hola, 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 hola. Y sí, María. Sobre, 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 ¿no? Y Gigi, y Gigi Ríos de FESCultura. Eh, en principio lo, lo, lo iba a hacer eh, eh, yo, pero eh, yo quiero que lo hagamos en conjunto porque esto ha sido un trabajo y está siendo un trabajo muy bonito que estamos desarrollando G Ríos y Dania Adam eh, desde este eje que se llama étnico-racial diversidad étnico-racial. a qué nos referimos con eso de diversidad étnico-racial? Para ir rápido estamos hablando de eh, más o menos el 20% de la población que vivimos en este país que o somos eh, Migrantes, o somos hijos, eh, hijas de migrantes o somos personas eh, racializadas. Ese 20% eh, es, un, es un, un, un grupo, una población que... Eh, está ocupando en estos momentos en el territorio español eh, los lugares de la periferia en lo social, los lugares de la periferia en lo cultural. Es una realidad, no nos podemos eh, eh, negar a eso eh, y además eh, nos dice el CIS ¿no? con esta última encuesta que eh, se re, eh, representa el primer eh, problema en el imaginario eh, social del de, de país ¿no? eh, y tenemos a unos grupos eh, políticos haciendo eh, sus empresas eh, eh, electorales no Partir de la creación de discursos eh, de odio en contra de esa, esa población, que además, eh, eh, lamentamos informar, está creciendo y cada año va a ir creciendo. Así que, o, o acogemos esas ideas, o, eh, o, o, o bueno, estamos perdiendo como el sentido común, básicamente. Eh, ¿Qué hemos pensado aquí? Hemos eh, hecho cuatro fases de este, de este eje. Un primer, un primer eje en donde nos hemos preguntado, hemos hecho un diagnóstico en donde nos hemos preguntado sobre las barreras. Y esto es una propuesta que ha desarrollado sobre todo Tania y que ella nos explica porque no es un diagnóstico únicamente de barreras en cuanto a eh, si, cómo estamos eh, eh, participando o no en el espacio cultural, sino que tiene que ver con otras, otros temas. Vale, voy así muy rápido. Eh, la idea principal es desarrollar una metodología de trabajo para acercarnos a, a las personas desde una experiencia encarnada, pero no tanto con esa idea de representatividad, sino porque cada persona representa un universo de conocimiento que a través de ellas podemos acercarnos. Y ese universo de conocimiento abarca en la fase de diagnóstico, entender desde la fase infantil hasta, hasta la edad adulta y el legado. Eh, hay una cuestión que no se habla tanto, que es el legado de las personas migrantes donde dónde se queda, si no existe ese legado, cómo se crea la historiografía ¿no? de la existencia en el territorio. Pero también es importante entender desde la edad infantil ¿no? todos los techos de cristal que se van creando en la adolescencia y después eso se va heredando evidentemente en un marco cultural. Entonces, es, ahora nos hablará Gigi de cómo intersecciona, pero sí que eso era, es desbordante, abrumador. Y yo cogí lo que dijo Jazmín el primer día, dijo abrir, <laughs> abrir. Y después ya cerraréis. Y ahora tenemos el reto de cerrar, ¿no? que, que, que eso es lo que viene en las dos siguientes sesiones. Pero sí que era importante entender eh, no tanto la cuestión del de eje de diversidad étnico-racial desde una cuestión eh, abstracta, sino entender como personas, sujetos, en un país donde hay una negrofobia, una xenofobia, una gitanofobia, una islamofobia. Es un país muy lleno de fobias, con una aversión a la diferencia. Y, y eso eh, condiciona la subjetividad. Entonces, entender cómo condicionan las subjetividades y cómo desde los derechos culturales o desde la cultura se pueden paliar esa, esos techos para nosotros era importante. Y bueno, comentar: hay un equipo de gente que nos está acompañando, que son alrededor de 18, 18 personas, que esto también es importante, con mucho conocimiento, como dice Tania, eh, eh, sobre cuestiones de política cultural, eh, cuestiones que tienen que ver con las propias comunidades eh, a las que están, digamos, eh, con las que están trabajando, ¿no? Y una cosa que nos dábamos cuenta eh, que nos parecía fenomenal, ¿no? Y que también es una cosa a tener en cuenta en estos espacios, mucho conocimiento, que es conocimiento de origen, mucho conocimiento, muchas personas que están aportando a todas estas eh, ideas que estamos desarrollando aquí, pero que son conocimientos que, que, que se han traído en sus mochilas, que, que se han desarrollado, muchas personas que han hecho sus procesos universitarios, procesos colectivos, procesos de participación cultural en sus territorios, en los territorios de origen, y que lo están aportando aquí hoy, ¿no? Y que eh, creo que tenemos que valorarlo como un, un, una, una oportunidad también, ¿no? De cómo incorporar otras prácticas. Eh, vamos a desarrollar propuestas, claro, ya estamos eh, en eso. Las propuestas eh, eh, vamos a estar eh, evidentemente hablando de acceso, de participación, de creación, de identidades, de gobernanza, que es un punto muy eh, clave en, en, en esto, eh, necesitamos entrar en los espacios de decisión. Necesitamos que la, las comunidades que somos agentes culturales activos en, esta, eh, en este estado entremos eh, a participar porque vamos a aportar conocimiento y vamos también a aportar capacidad de conexión con las comunidades que no están conectando. Y todo esto, evidentemente, intersectándolo con las demás, y para eso nos vamos a reunir en un rato, con, las demás, eh, con los demás ejes, ¿no? Esas intersecciones que no son tan importantes. Sí, a partir de toda la metodología que ha explicado Tania, eh, hemos hecho como un viaje por las vidas de estas personas desde su infancia hasta la adultez y hemos visto como eh, la necesidad de que... Eh, esto interseccione con eh, los diferentes ejes que el plan plantea. Entonces, no nos podemos quedar solamente en nuestro eje étnico-racial pensando cómo eh, podemos eh, instaurar políticas dentro de este eje, sino que tenemos que conversar con el eje de educación, el eje de desigualdad, de sostenibilidad, en fin, con todo el eje para que este plan realmente ponga en el centro esa mirada. Eh, intercultural, eh, una perspectiva de colonial y que realmente esto tenga una, un efecto en las personas, que, que en las comunidades migrantes y racializadas que vivimos aquí. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias. Bueno, <laughs> vale. Eh, cerramos con... Cuatro cosas, 20 segundos por cada idea. Uno, muchísimas gracias a todas las personas que estáis coordinando y que estáis haciendo la relatoría de todos los ejes y a todas las personas que formáis los grupos de trabajo, porque sois los que estáis construyendo ¿no? las bases sobre las que se va a articular el plan. En algunos casos habéis visto a las personas coordinadoras y relatoras, no en todos casos, pero, pero que sepáis que en cada grupo de trabajo hay una persona que coordina y otra que, digamos, hace el trabajo de dinamitación y relatoría, y en otros están totalmente mezclados los perfiles, pero que están dirigidos y acompañados por, por equipos. Eh, También habéis visto que cada grupo... Eh, digamos que hay mucha diversidad en los enfoques, en las maneras de narrar, en las maneras de, de enfocarlo. Eh, algunos han sido más obedientes con las indicaciones, otros no, y está todo bien. O sea, queremos como que cada uno de los grupos tenga toda la autonomía posible. Hay un, un eje que no, que supongo que lo habéis echado de menos, que es el de igualdad de género. Eh, el de igualdad de género ha tenido una metodología distinta, porque dentro del Ministerio de Cultura está el Observatorio de Género en el ámbito de la cultura con asociaciones. Eh, que lo conforman. Entonces lo hemos trabajado con ese observatorio y con otras entidades y ha seguido otro calendario que probablemente a finales de noviembre, principios de diciembre ya podremos presentar el eje de igualdad de género. ¿vale? Y luego lo último que han dicho las compañeras de diversidad étnico-racial, que es fundamental, que es el cruce entre todos los ejes y que en eso vamos a trabajar para hacer pues, un, un plan armado. Y nada, terminamos ya. Perdón por habernos extendido y muchísimas gracias.